Cecilia Orozco, socia del ministro de Defensa, y su hijo Víctor Velázquez se une a la revictimización de la sargento Karina Ramírez, secuestrada por el ELN. La directora de Noticias 1, Cecilia Orozco, no pudo ocultar su afán por defender al gobierno de Gustavo Petro y al ministro de Defensa, Iván Velázquez, ante sus declaraciones en las que responsabiliza a la sargento Karina Ramírez por su propio secuestro. Noticias 1 elaboró una nota con argumentos para respaldar la tesis del ministro, según la cual la sargento fue imprudente y irresponsable, y no víctima del grupo terrorista ELN. Rechazando la violación al derecho humanitario por parte del ELN, averiguamos, sin avispamientos ni juicios emocionales de valor, si la sargento liberada fue imprudente y sus superiores no la protegieron. La respuesta es sí. Hubo falta de previsión social, escribió Cecilia Orozco en su cuenta de Twitter. Cecilia Orozco olvidó mencionar a su audiencia que es socia del ministro de Defensa Iván Velázquez y de su hijo Víctor Javier Velázquez. Como reveló el expediente, la periodista y activista de izquierda aparece como representante legal suplente de la Corporación Justicia y Democracia, dirigida por Víctor Javier Velázquez, y a la que también perteneció su padre, el hoy ministro Velázquez. La señora Orozco no ha abordado el evidente conflicto de intereses que existe al tener una relación directa y societaria con el ministro de Defensa y a su vez ejercer como directora de un noticiero que se presenta como independiente pero tiene un sesgo a favor del gobierno. El último y más evidente ejemplo de este conflicto de intereses es la reciente publicación de Cecilia Orozco en la que, para respaldar a su socio, el ministro Iván Velázquez, revictimiza nuevamente a la sargento Karina, secuestrada junto a sus hijos menores de edad por los terroristas del ELN. Según la señora Orozco y su socio, el ministro Velázquez, la sargento es responsable de haber sido secuestrada durante varios días cuando se desplazaba por una carretera junto a sus hijos en sus días de descanso. Hoy la señora Orozco respondió a un ciudadano que publicó la revelación del expediente sobre la relación societaria entre ella y el ministro Velázquez. Nuevamente, sin dar ninguna luz ni explicaciones convincentes, sin referirse al conflicto de intereses que le asiste como periodista, pero además persona cercana al gobierno, solo atinó a proferir insultos. Dice que se trata de voces de rincón. La verdad es que, señora Cecilia Orozco, la ciudadanía merece explicaciones y claridad a la hora de recibir información. Usted, como directora de un noticiero, lo sabe y conoce la Constitución y la ley, quien le exige entregar información objetiva y veraz. Además, la señora Orozco acusa a este medio de comunicación de ser pagado por uribistas. Esa afirmación no tiene fundamento y es producto de su desesperación al quedar en evidencia. ¿No será, señora Orozco, otra periodista pagada por políticos y gobiernos? Los colombianos, los ciudadanos a quienes usted llama voces de rincón, no olvidan su participación como defensora del narcogobierno Ernesto Samper, y ahora defensora del Pacto de la Picota y del gobierno de Gustavo Petro. Los hechos y las evidencias reveladas por el expediente no dejan lugar a dudas. Cecilia Orozco, directora del medio de comunicación Noticias 1, es socia del ministro de Defensa Iván Velázquez en la Corporación Justicia y Democracia. Llama la atención que la Corporación Justicia y Democracia tiene la misma vocación y línea misional y editorial que Noticias 1 y que la periodista Cecilia Orozco. En su página web, justiciaydemocracia.org, se observa que desde allí se propone la reforma a la Policía Nacional y se promueve la narrativa del supuesto abuso judicial contra las supuestas víctimas de la policía durante los actos vandálicos en los paros del año 2020, 2021 y 2022. Como advertimos en el expediente, algunas personas de esa corporación hoy trabajan en el Ministerio de Defensa de la mano del ministro Iván Velázquez.